Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir toda la información del agro misionero, ¿no? En este encuentro cotidiano donde buscamos acercar aquel dato que nos sirva para mejorar en el día a día nuestra productividad en nuestras chacras. Y el dato que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo, que es lo que dice el pronóstico. Clima primaveral en la región, cielo mayormente despejado en la provincia con tarde cálida, las precipitaciones nos esperan, lluvias en la provincia, los vientos predominantes del noreste, intensidad leve moderada hasta 26 kilómetros por hora. Las temperaturas cálidas desde la mañana. La máxima prevista en la provincia es de 31 grados en Posadas con 35 grados de sensación térmica. Y la mínima es de 17 grados en 25 de mayo. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha expectativa en el sector yerbatero, todos mirando a Buenos Aires, ¿no? Esperando el dato que indique cuánto va a costar, cuánto va a valer la hoja verde para esta cosecha gruesa que comienza a partir del lunes. Esperemos que sea el mejor de los precios, 13,50 como piden los productores. Y digo 13,50 porque sube nuevamente las naftas, los insumos están por las nubes, el dólar que no tiene techo y todo eso incide en la economía cotidiana de nuestros productores. Pero además, tenemos esta noticia. Aftosa, el precio de la vacuna, 85 pesos. La Comisión Provincial de Sanidad Animal fijó como precio máximo el costo de la vacuna contra la aftosa para la campaña que arranca el próximo lunes en 85 pesos. En este primer operativo del año solo se vacunarán animales menores. Capacitación en agroecología. Este viernes en la Casa de la Cultura de Colonia Guaraní tendrá lugar una capacitación en agroecología en donde se abordarán temas como nutrición vegetal, caldo ceniza y la importancia de los biofertilizantes en la nutrición. Es organizada por la PAM, la cooperativa Yabeyú, el municipio y agricultura familiar. Poda de arbolado urbano. El lunes 8 de abril en Puerto Rico comenzará una jornada de capacitación en poda de arbolado urbano. Lo organiza el INTA de Puerto Rico y está destinado a personal municipal, estudiantes e interesados en general. Jornada Campo 2019. El martes 9 de abril en el vivero El Gallego de Andresito tendrá lugar una jornada a campo sobre manejo de yerbal con mal de la tela, fertilización en yerba mate y ensayo de control de caída de hojas. Lo organiza el INTA y entre los disertantes estarán los ingenieros Juan Pedro Agostini, Alberto Sosa, Rodrigo Kramer y Delia Durmel. Arrancó la cosecha de pescado en la provincia de Misiones, es una tradición cultural que se da sobre todo en víspera de Semana Santa. Y una novedad que lo vimos en Campo Viera, ¿no? Se trata de sacar del mercado la pieza entera de pescado, es decir, se busca agregar valor a partir de la puesta en funcionamiento de su frigorífico. La cosecha de pescado está en marcha en Misiones. En las más de 800 hectáreas de estanque que están en manos de unos 4.000 productores, la actividad es intensa. Estamos en víspera de Semana Santa y la familia busca todas las variedades de carpas y pacú para elaborar distintos platos que se compartirán en la mesa. Campo Viera es pionera en esta actividad. Con unos 160 productores y cerca de 86 hectáreas, todo lo que se produce se vende a pie de estanque. La novedad de este año es que desde la municipalidad se busca que el productor venda a través del frigorífico de la localidad para sacar el mayor valor agregado posible. No se vende a pie de estanque prácticamente nada en lo que va ahora. Ya tenemos organizado la planta frigorífica donde tratamos de que todas las cosechas gruesas pasen por la planta, por lo menos para el proceso. ¿Sí? De ahí el productor puede retirar el producto y lo vende a quien lo desea. Pero la idea es que pase por la planta frigorífica. Hay buenas promociones, hay promociones que organiza el municipio, la cooperativa. Los mismos productores tratan de ganar un poco menos y que tengan buen precio del producto terminado ya para el consumidor, con varios productos de valor agregado, que eso es importante, digamos, es lo que se hace
hace dentro de la planta frigorífica, y si no, el mismo productor a veces también hace el producto de valor agregado como platos o cortes, ¿no? La idea es sacar la pieza entera del mercado, sino que llegar con un producto ya terminado, listo para la cocina, en diferentes formas, precocido o producto de cortes prácticamente, pero que las cocineras no tengan que empaparse, digamos, con el pescado, sino que solamente vaya a la cocina y de ahí a la mesa. Es que hay productores como Alfredo Henning con mucha producción. Se estima que en Campo Viera se procesarán este año entre 50 y 60 mil kilos. El tema es que esta cantidad Alfredo lo tiene en sus estanques y eso es un problema en cuanto a su comercialización. Vamos a seguir trabajando para ver si logramos un día tener un poquito más extendido el tiempo de venta de los peces, ¿viste? Porque se puede vender todo el año. Claro, o sea, que no digo todo el año, pero por lo menos si podemos avanzar unos 6 meses ya está, ya, ¿viste? O sea, porque esa es la cadena que está faltando como para cerrar el círculo. Porque en la producción, si yo tengo que mantener el 50-60% de la producción para el año que viene, es un costo muy alto y no. Así ya es el costo es chico, y si tengo que mantenerle para el año que viene es más complicado un poco. ¿Y en este estanque con cuántos estás? Y ese flojo se le echó mil y poco, ¿viste? Uh-huh. Y sacar la cuenta 2 kilos, 2 kilos y medio, 3, las pacú están con 1.5 kilos, 2. La carpa están con 3, 4, pero en general hay entre 40 y 50 mil peces, así que... ¿Y el frigorífico puede ayudar? Sí, ahora justamente estamos entregando el frigorífico para que ellos hagan la de ellos, y yo estoy vendiendo acá en el camping, como siempre. Antes, cuando se empezó, se vendía todo el pie de estanque, y hoy por ahí los agricultores... Varios que hacen con las cosechas ya empieza a hacer cuello botella. También es la parte que también complica un poco. Hay mucha producción, pero no hay... Claro. Tenemos que salir a la ciudad, y la ciudad la gente no conoce, o hay que acercarlo y todo. Y hay que hacerle la fileteada, hay que hacerle otro corte, y bueno, y eso hay que hacer la rueda como para trabajar para poder lograr eso. La propuesta es agregar valor y, a través de los frigoríficos, llegar a los mercados con una oferta que se adecue a lo que quiere el consumidor. Si bien las condiciones económicas que vive el país en este momento no favorece la venta, los productores siguen apostando a la actividad porque suma ingresos a su economía familiar. Fin de semana, momento especial para visitar las distintas ferias francas que funcionan en la provincia de Misiones, donde se puede encontrar, por ejemplo, en Posada la selga por mazo a 30 pesos, la chicoria a 25 pesos el mazo, el apio a 25 pesos el mazo, también la batata por kilo se pueden comprar a 25 pesos o 2 kilos por 50, la cebollita de verdeo se puede comprar el mazo a 5 pesos o 5 mazos por 20 pesos, el choclo por docena a 40 pesos, la espinaca por mazo a 15 o 2 por 25, la lechuga por mazo a 15 o 2 por 25, la mandarina por docena a 30 pesos, la mandioca por kilo 30 pesos o 2 kilos por 50 pesos, el morrón rojo a 60 y el verde también a 60 pesos, el pepino por kilo a 40 pesos, el perejil por mazo a 5 pesos o 5 mazos por 20 pesos, el repollo por unidad a 30 pesos, la rúcula por mazo a 15 pesos o 2 mazos por 25, el tomate el kilo a 40, el zapallo cáscara de hierro el kilo a 25 pesos y el zapallito de tronco el kilo a 40 pesos. Son precios, ofertas que ofrecen los productores feriantes en las distintas ferias francas que están funcionando Posada y en la provincia de Misiones. Un caso testigo, el grupo Monsanto fue declarado culpable este miércoles de negligencia por un jurado de California y condenado a pagar cerca de $81 millones a un jubilado norteamericano que sufre de un cáncer que él atribuye al Roundup, el polémico herbicida a base de glifosato. El dictamen representa un grave revés para el gigante alemán de Bayer, que el año pasado compró Monsanto por $63 mil millones y que ya fue condenado en un juicio similar celebrado en agosto en Estados Unidos. El jurado consideró que Monsanto fue negligente al no hacer lo suficiente para advertir a los usuarios del riesgo potencial cancerígeno de su producto que contiene glifosato. ¿Y cómo agregar valor a la producción misionera? En principio, pensar en la gastronomía, ¿no? Que en las cartas de los distintos restaurantes existan platos, incluyan platos elaborados en base a la producción de pescado que tenemos en la provincia.
Ya hay programado en la zona de los helechos para el día 1 y 2 de abril. Después ya el 3 de abril también acá nuevamente en la zona de Campo Viera. El 6 de abril en Guaraní. En Apóstoles están por confirmar, o sea, en diferentes lugares. Pero generalmente ya aprovechan la última semana, o sea, previa a esta fecha, que es donde culturalmente se consume más pescado. ¿Con cuántos productores estamos? Estamos prácticamente con 4.000 productores aproximadamente. Se han incorporado estos últimos tiempos productores vinculados a las cámaras de tabaco, por ejemplo, donde van incorporando la piscicultura, principalmente en la zona del norte, como actividad a lo que hacen tabaco, ¿no es cierto? Y en otros lugares de la provincia también, pero están generalmente los nuevos productores asociados a alguna de estas mutuales, ya que desde el agro, por ejemplo, nosotros no hemos hecho más, porque bueno, era en el momento que se hacía a través del ProAlimento. ¿800 hectáreas más o menos? Estarían, sí, más o menos 800 hectáreas a nivel de productores, sin contar estas empresas yerbateras que hacen piscicultura. La mayoría de estas 800 hectáreas está compuesta por estanques de diferentes dimensiones. Hay muchos que están vinculados a la época del ProAlimento, que eran estanques de 2.000, 2.500 metros cuadrados, que era una parte, una exigencia para que pudieran acceder a ese beneficio. Y algunos tienen dos o tres estanques. La idea es que aquellos productores incrementen el número de estanques para de esa manera tener un ciclo continuo. Ahora, el tema de los frigoríficos sigue siendo clave, ¿no? Es fundamental hoy día para poder conseguir otros mercados, porque si nos limitamos solamente lo que es a la venta a pie de estanque, prácticamente hay cantidad de productores que, bueno, comercializan en la zona y, bueno, muchos de ellos se quedan con el pescado en el estanque. Nosotros hemos trabajado acá en la zona de Campo Viera con algunos productores, en otras localidades también, con la idea de que primero se circunscriba por ahí a algunos restaurantes locales donde que aporten, que son 15, 20 kilos por semana, que aseguren en la carta el menú a base de pescado producido en estanque. Y después, bueno, buscar algunos nichos, tanto en las localidades cercanas, y en Posadas, sí, en el mercado concentrador zonal, tienen un espacio para comercializar, que a veces con la cuestión logística por ahí no pueden sostener esa continuidad en la oferta, ¿no es cierto? Y además la mayoría lleva el pescado entero, y el posadeño o alguno que vive en las ciudades necesitan un producto con cierto grado de valor agregado, ¿no es cierto? Un filé sin espina o un filé por lo menos, pero un pescado entero por ahí le resulta mucho más complejo. Perfecto. Monitor de cupos de exportación. La Secretaría de Agroindustria de Argentina presentó el monitor de cupos de exportación, que difundirá información oficial de los principales indicadores respecto a los cupos de exportación que Argentina posee frente a terceros países. Aumentó venta de semillas de eucaliptus. La comercialización de semilla mejorada de eucaliptus aumentó un 4,5 kilos en el 2015 a 37,7 kilos en el 2018, equivalente a 19 millones de plantines. El incremento de la demanda refleja la creciente incorporación de genética mejorada por el INTA. Pagan prestaciones por desempleo. A partir de este lunes se paga prestaciones por desempleo para trabajadores rurales, quienes deberán presentarse con su DNI en la sucursal del Banco Nación seleccionada oportunamente. Desde este lunes y hasta el 25 de abril inclusive, sin distinción de terminación de DNI. Si por alguna razón el beneficiario no cobró la cuota correspondiente al periodo marzo de 2019, la misma será puesta al pago de corresponder en el periodo siguiente, según informó Renatre Misiones. Vamos a repasar las últimas cotizaciones también en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 9.700 pesos la tonelada, maíz 5.900, trigo 7.500 y sorgo 4.500 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 9.450 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 5.800, en Bahía Blanca 6.366. Trigo en Rosario, 7.220 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 7.214. Girasol en Rosario, 9.550 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 9.549. Y sorgo en el puerto de Rosario, 4.500 pesos la tonelada.
propuesta de agricultura orgánica es una propuesta de transformación de la sociedad. No podemos transformar la agricultura si primero no hay base de transformación de la sociedad. Significa dignificar el ser humano, darle las condiciones de educación que son negadas, darle las condiciones de salud que son negadas, darle las condiciones para que los ancianos vivan en su lugar de origen, que muchos de ellos son en el campo, dignidad de morir dignamente en el campo como productor y no ser descartable en el campo. Tener el derecho del hacer, tener el derecho de la accesibilidad a los recursos mínimos para sobrevivir. Que los agricultores tengan apoyo. Esta es la propuesta de la agricultura orgánica que va por esa transformación. Y una transformación profunda en la agricultura orgánica que se requiere es la concentración de la tierra. 52% de la concentración de la tierra en el mundo pertenecen al dominio de 5 multinacionales actualmente. Yo siempre digo, son 2 herramientas que nos quedan actualmente para reconstruir la sociedad. El conocimiento como una espada y el saber como un escudo. La yerba mate representa lo mejor de Argentina. La mejor Argentina necesita lo mejor de sus niños. Ellos deben estar en la escuela, aprendiendo. El trabajo infantil es malo para su futuro y para el futuro del país. Que el trabajo infantil no impida su desarrollo es responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate está en contra del trabajo infantil. Y a partir de julio en Puerto Rico comienza la instalación de una fábrica de biocombustible a base de la utilización de biomasa forestal. La inversión, más de 100 millones de dólares, y se dice que va a dar trabajo a unas 600, 700 personas. Bueno, este proyecto es realmente toda una innovación tecnológica. Nosotros tenemos una vocación muy grande en términos no solo de hacer negocios, sino de hacer que los negocios a su vez no sean contaminantes y antiecológicos. Y nosotros estamos trayendo una tecnología súper ecológica para generar a partir de biomasa biocombustible. Si bien vamos a tener nuestra propia producción de biomasa, vamos a tratar de suministrarnos a partir de los forestadores de la zona y vamos a estar inyectando el equivalente en dólares a 600 toneladas diarias que vamos a comprar en la zona. La inversión va a ser sino exactamente 105 millones de dólares. Ese es el presupuesto de la inversión en la cual estamos. El tiempo de construcción y montaje son 18 meses. Nosotros vamos a empezar ahora en julio, con lo cual vamos a estar festejando la Navidad del año 2020 con la planta, con la puesta en marcha de la planta. Gestión de áreas naturales. Este viernes en Posadas tendrá lugar un taller sobre gestión en áreas naturales integradas a escala de paisaje de Misiones, corredores biológicos. Es organizado por el Ministerio de Ecología y la Fundación Vida Silvestre. Uso racional de insumos para el sector hortícola. Este viernes en San Antonio, Andercito y San Pedro continuará el dictado de capacitaciones en el uso racional de insumos para el sector hortícola. Estará a cargo de técnicos del Ministerio de Ecología, SENASA, y es organizado por la Comisión Hortícola de la provincia. Huerta comunitaria. Este domingo en Puerto Esperanza se realizará una capacitación con entrega de insumos, plásticos y semillas a la Escuela Familia Agrícola de esa localidad. Es abierta al público y se abordarán temas como siembra y riego, y es organizado por el municipio y la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y como lo habíamos anticipado, se concretó un nuevo remate de pequeños productores en el predio ferial de la Sociedad Rural de Misiones, que posee ahí en Fachinal. Muy interesante la propuesta, mucha participación y muchos animales de pequeños productores de la zona sur que salieron a la venta y con estos resultados.
Superó todas las expectativas, es más, no hubo corrales suficientes en el predio que la Sociedad Rural de Misiones posee en Fachinal como para albergar a los 914 animales que pequeños colonos de la zona sur trajeron para vender. La verdad que es impresionante porque habíamos pensado que podían llegar como una ilusión 650. Y hay 900 cabezas acá. Y bueno, esos son los problemas de los corrales que están apilados porque no estaban pensados las instalaciones para semejante cantidad de hacienda. Es que este segundo remate de pequeños productores fue todo un éxito por el objetivo que persigue, el que el productor se quede con el 100% del dinero que logra en la venta. Para eso el gobierno se hizo cargo del flete y la comisión. Con eso el productor, bueno, todo lo que obtiene aquí ya, bueno, va directamente a su bolsillo, ¿no? Muy ventajoso para el productor porque el tema del flete y la comisión incide mucho en el costo para el productor. Así que al no pagarlo, para nosotros es muy beneficioso. Los precios son acorde a lo que estaba pagando el mercado. Siempre el remate es un poquito más, se paga mejor que en el campo directamente. Así que es ventajoso de cualquier punto de vista. Lo interesante, más allá del calor que se hizo sentir en las primeras horas de la tarde, fue el número importante de compradores que se acercó para valorar y pagar buenos precios por la calidad de la hacienda encerrada. Y eso demuestra la necesidad que tiene el productor de tener canales de comercialización. Hay muchos compradores, se invitó a muchos compradores, la verdad es que la casa consignataria trabajó muy bien también. Y ese dinamismo es lo que va a generar el entusiasmo en el productor en tratar de generar mayor producción porque sabe que tiene canal de salida a la venta y con muy buenos precios. Los remates de pequeños productores es una iniciativa que lleva adelante la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones junto con el gobierno de la provincia. Nosotros somos productor chico y para nosotros nos queda muy bien porque todo yo que participamos y después ellos se hacen cargo de traer el ganado, todo, para nosotros una gran cosa eso. Se vende en más o menos el precio que se estaba manejando en el mercado y aparte nos ayuda a nosotros que somos pequeños productores y queremos emprender algo, es una gran ayuda y yo creo que eso está bien y hay que apoyar para que siga adelante y para mejorar, para que sea mejor para todos los productores chicos, ¿no? La meta, potenciar la actividad y fundamentalmente, dentro de una planificación, lograr rentabilidad y que el mayor valor agregado se quede en Misiones. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 8.028 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 58 pesos con 36 milésimas. Novillos de consumo de 55 a 66 pesos el kilo. Pesados de 54 a 62. Regulares de 46,50 a 66. Overos negros de 42 a 57. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 40 a 69 pesos el kilo, vaquillonas de 47 a 67, terneros de 50 a 71,40, vacas buenas de 25,10 a 59 pesos el kilo, vacas conserva buena de 29 a 38 y toros buenos de 31 a 55 pesos el kilo. Y esto también es importante porque por la mañana la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, en una conferencia de prensa de la que participó el vicegobernador Oscar Herrera Aguad, presentó su calendario de actividades. La producción ganadera que consideramos es una producción estratégica para la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que tenemos una necesidad de mayor producción de ganado. Y lo que planteamos hoy es un renacer de la ganadería y lo proponemos así permanentemente en cada lugar que vamos, con dos líneas básicamente de ejes. Por un lado, la capacitación y por otro lado, la comercialización. Es decir, generar espacios de comercialización a los productores para que la producción de hacienda, la producción de ganado en la provincia sea negocio y de esta manera generar un crecimiento. Si no es negocio, ningún productor se va a poner a preocuparse por aumentar la producción de la ganadería. Nosotros vamos a ayudarlos, vamos a acompañarlos, vamos a apoyarlos. Personalmente estoy convencido que se hizo mucho, pero con resultados pobres. Ese mismo orden que tenemos en diferentes políticas de Estado, educación, salud, economía, voy a exigir a los funcionarios provinciales, del gobierno provincial,
y también a la federación y a través de la federación a las asociaciones y a los productores para tener los resultados. Si los resultados no son los esperados, tenemos que rebobinar y volver a pensar. Nosotros debemos producir los alimentos para nuestro ganado, la mayor parte en nuestra provincia, y tenemos capacidad de hacerlo. La idea de la accesibilidad al crédito por parte de las diferentes asociaciones, que se animen. Vamos a generar, ya hemos hablado con el responsable del IFAI, Ricardo Maciel, para que tengan acceso a un crédito a una tasa que no va a superar entre el 10 y el 14%, cosa que hoy no hay en ninguna entidad financiera en la República Argentina. Así que las asociaciones que tengan la posibilidad de plantear proyectos, vuelvo a repetirlo, con objetivos de impacto, con trazabilidad de los productos, con valor agregado, pueden presentar esos proyectos. Lo vamos a estudiar rápidamente a través, analizándolo a través de las federaciones, las diferentes asociaciones, con el IFAI, para que ustedes puedan tener el acceso a un crédito con una tasa respetable y que, bueno, podemos ver también el inicio de esa devolución en matriz, en la matriz productiva. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero la semana que viene, como siempre, a la misma hora, para seguir charlando de estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese, porque aquí en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen fin de semana. Nos vemos.